juntos en Navidad, contigo para celebrar, conectados para WhatsAppear, llamar y disfrutar. En Navidad contigo. Llévate tu smartphone 4G LTE B-Mobile más una super recarga de 10 GB por tan solo 1199 lempiras. Conéctate en Navidad contigo. Tierra canta en armonía, la noche le declama al día lo bello de ti. En el silencio inexplicable, en el murmullo de las aves, tu dulce voz latente y suave puedo distinguir. Cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo. Te vivo y te respiro, el pulso que aviva. Pan que me sustenta y sacia, la luz que me ilumina y calma, tan vasto eres tú. Tan cierto, tan genuino, tu presencia es buen abrigo.
eso que aviva mi corazón. Tan cierto, tan genuino, eres el pulso que aviva mi corazón. Pueden decir conmigo: Señor, tú has sido mi socorro. Cierra tus ojos, por favor. Así es, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra está conmigo. Más temprano yo te buscaré. En todo momento tú estás conmigo. Los únicos que nos apartamos del propósito de Dios cuando Él nos habla, cuando debemos de estar atentos a escuchar su voz y obedecer, no es Él. Él bendice. Él siempre está apresto a lo que nosotros queremos y deseamos en ese momento. El problema es que nosotros no estamos aprestos a escucharle. Y eso es lo que a veces nosotros los seres humanos nos apartamos del verdadero propósito de Dios. Hoy en la Palabra de Vida, hoy es miércoles. Miércoles 4 o 5, no recuerdo ahorita, miércoles 4 o 5, vamos a ver qué fecha exactamente. Sí, hoy es 4 de enero del 2022, 4 días nada más. Y yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que ha hecho hasta el día de hoy? ¿Se ha puesto a cuentas con Dios? Si el año pasado no lo hizo y dobló rodillas, yo le invito a ser parte de ese nuevo reino, esa obediencia, esa fe, esa santidad que espera Dios de cada uno de nosotros. Ustedes se han fijado que el tiempo va corriendo, que el tiempo, usted pasó el 24, el 31, ya va al día de Reyes Magos, de repente ya está esperando el miércoles de ceniza, la Semana Mayor, y así sucesivamente. Hay gente que ya se está predisponiéndose a decir: ya viene febrero, ya viene marzo, ya viene abril, ya viene mayo. Cuando usted menos acuerda, usted vuelve a tener la Navidad. Y usted dirá: Carmen, ¿qué es lo que está pasando? La venida de Dios está cerca. Y usted y yo debemos de ponernos a cuentas con Él. Y mi compañero me muestra inmediatamente la palabra de Dios. Esa es la fe, mirar hacia Dios, Jesucristo. Así es, déjeme suavemente, Filipenses 4:19. La palabra de Dios, léala conmigo, por favor.
repítala, repítala. Quiero que usted haga valer esa palabra en su vida. Repita conmigo. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte, conforme a qué dice, a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Carmen, ¿qué quiere decir eso de la palabra de Dios? Que mi Padre me va a dar todo, sí, Él suplirá todo lo que usted necesita. Recuerde que yo, que usted y yo somos coherederos de todas las riquezas del Padre. Y en medio de la tempestad, feliz y bendecido año 2023, debo de remar en medio de la tempestad, debo de apartar las olas. Pero ¿cómo lo debo de hacer? Con la armadura perfecta, tomar el yelmo de la salvación, la espada, que es la palabra de Dios, remando, dice, en medio de las olas, en medio de la tempestad, en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de todo lo que me aqueja, debo de fortalecer mi fe, debo de comprometerme con Dios, debo de entender que con mi Padre yo lo tengo todo. ¿Usted está entendiendo, mi hermano, mi hermana? Ahí donde usted está, en su casa, a través de la pantalla chica de Canal 45, en cualquier cable color, Onduvisión, Mayavisión, Tigo, Claro, o en cualquiera de los cables que usted tenga posible, o a través de la señal de las redes sociales, tanto en YouTube, en Facebook, en el Noticiero al Día, en Twitter, en Instagram, donde sea, en TikTok, donde sea posible que usted esté escuchando esta palabra, hágala valer en su vida. Retómela, toque la pantalla si tiene fe y dígale: Padre, yo tomo en el nombre de Dios esa palabra que la periodista Carmen Peña está diciendo, porque yo debo de remar en medio de la tempestad, yo debo de creer, confiar que mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, porque coheredera, coheredero conjuntamente, soy dueña y dueño de las riquezas de mi Padre, que en gloria están y que Él me las está poniendo a disposición este año 2023. Sea mi Señor el que añada sabiduría a esta palabra, dándole el primer lugar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Hacedor de milagros y Dios de lo imposible. Y si mi Dios me lo ha dicho y me lo ha remarcado muchas veces, que yo soy dueña de todo, yo arrebato las riquezas que le pertenecen a mi Padre. Y si yo soy hija de Él, yo solamente pido: papá, dame esto, papá, dame el otro, porque Él es mi papá. Y Él me va a complacer todo lo que su corazón desea para esta servidora. Y si yo tengo papá, yo no estoy huérfana. Yo tengo mi papá, que es mi Padre, mi Dios, mi Señor, mi Salvador, el que todo lo puedo en Él. Y si usted le cree a Dios, mi hermano, mi hermana, dígale: papá, yo creo en ti, yo confío que todo lo que está por venir será riquezas en tu gloria, Padre, porque tú eres dueño del oro y la plata, y nada se mueve sin el poder del Altísimo. Qué bueno que están con nosotros. Pero también nuestros anunciantes, que están muchos, pero muchísimos, para venir al Noticiero al Día, pero que en este momento es importante que remarquemos precisamente las fiestas de Navidad, que ya compartimos, pero que todavía lo continuamos haciendo, que tú puedes conectarte
a través de comprar tu smartphone 4G LTE de Móvil. Además, recibes una recarga de 10 GB. Acompáñame, mi compañero, con el video para compartir, dice la empresa líder en telecomunicaciones como Tigo, que estés donde estés, búscalo en cualquier punto de venta. Conectados en Navidad contigo, porque no te debes de perder ningún momento. Conectados contigo para disfrutar y compartir todos los momentos especiales, y lo puedes hacer con tu smartphone 4G LTE de Móvil para una recarga de 10 GB con tan solo 1,199 lempiras. Llegó el momento para estar conectados en todo tu tiempo, los 365 días del año, para que mensajees, para que whatsappees y te puedas conectar con tus seres queridos. Navidad, contigo para celebrar, conectados para whatsappear, llamar y disfrutar. Bailemos, naveguemos, compartamos, contigo conectados, juntos festejando, compartamos, siempre conectados. Conéctate en Navidad contigo. Llévate tu smartphone 4G LTE B-Mobile más una super recarga de 10 GB por tan solo 1,199 lempiras. Conéctate en Navidad contigo. Estamos conectados a través también de redes sociales, por supuesto, con la compañía de Tigo. Tigo, yo no me cambio, yo estoy siempre contigo. Y usted debe de hacerlo porque es la compañía móvil líder en el mercado hondureño. Bueno, quiero comenzar esta noticia y nos preparamos con mi compañero Alex Vallecillo, mi escudero y camarada aquí en los estudios de Canal 45 en Tegucigalpa, Honduras, para conquistar el mundo. Escuche bien la actualidad al día. Óigame bien, en los sucesos al día, escuche bien, ya hay bastante gente que ya no aguanta el alto índice delincuencial. Este hecho aconteció en Trinidad Santa Bárbara. Miren ustedes, los pobladores de la comunidad de Trinidad Santa Bárbara ya no soportan a los ladrones y ayer exhibieron públicamente a un presunto ladrón. Lo expusieron en las inmediaciones de la iglesia de este lugar. No se conocieron mayores detalles sobre el caso que se hizo público en las redes sociales, pero ha quedado evidenciado que la población en todos los sectores del país ya no soportan el alto índice delincuencial. Se están tomando la justicia por sus propias manos. Esto se pone caliente a la vista de las autoridades competentes a poner mano dura contra el alto índice delincuencial, porque la población ya no aguanta. Miren cómo lo amarraron. Miren ustedes, lo pusieron en el cerco de esa iglesia de Trinidad Santa Bárbara, y es obvio, ¿verdad?, y evidenciada esta situación, que ya no aguantan. Ya no aguantan, repito, no supimos mayores detalles sobre el hecho, por qué tomaron esta determinación, pero son varios habitantes, y evidenciado queda porque no aguantan el alto índice delincuencial. Y usted, como ejemplo, en los barrios y colonias de la capital, usted que anda delinquiendo, le puede pasar lo mismo. Le puede pasar lo mismo. Tenga mucho cuidado, que ya ha pasado aquí en algunos de los barrios y colonias, que han golpeado al delincuente y lo quieren hasta matar. Pero en los barrios, en los municipios, queda evidenciado, no solamente aquí, sino también en otros municipios del territorio nacional, que han hecho esta misma demostración de mano de justicia,
precisamente porque las autoridades no ponen mano dura contra el índice delincuencial. Lo que están viendo es una exhibición pública a un presunto ladrón en la comunidad de Trinidad Santa Bárbara. Hace apenas unas horas aconteció este hecho, al menos 3 personas resultaron heridas tras accidente de tránsito. Esto aconteció en la avenida La Paz, frente a la embajada americana. Mayores indicios sobre lo que comentaba la gente: quedó completamente destrozado el carro, miren ustedes, en chatarra prácticamente. La persona no sabemos si venía con efectos de alcohol, droga, o realmente se le fueron los frenos, se le quitó el derecho de vía, pero lamentablemente 3 personas resultaron heridas, incluyendo el motorista de este vehículo. Hay que andar tranquilos, repito, los accidentes pues están a la orden del día, pero igualmente usted tiene que tener paciencia, tiene que tener mucha calma. Repito, no sé si la persona iba a exceso de velocidad, le quitaron el derecho de vía, o realmente otro hecho más fuerte pudo haber ocasionado este accidente en lo que se salvó de morir el motorista. Y seguimos con la información. La Policía Militar del Orden Público, adscrita a las Fuerzas Armadas de Honduras, ha comenzado fuertes operativos de seguridad a nivel de la capital de Honduras. Más de 20 operativos de registro y saturaciones. Hemos estado en el lugar de los hechos, en la verificación de documentos en motocicleta. Recuerde que el mes de diciembre era el mes, como lo anunciamos durante todo el mes de diciembre, en la cual usted tenía que ir a matricular su remolque, matricular su rastra y matricular su motocicleta. Pues han empezado a los operativos de verificación en documentos en motocicleta, entre otras situaciones en referencia. Aparte del alto índice delincuencial que se está generando, hay fuertes operativos en varios sectores. Así que usted porte sus documentos, porte su registro vehicular para, o su tarjeta, su boleta, para que usted se la muestre al elemento y dígale: pues yo ya pagué y mi motocicleta está con los papeles en regla. Así que pórtela, por favor, para que no sea objeto que usted le quiten su motocicleta. 4 días han transcurrido después del tiempo que tenía para poder pagar la matrícula de su motocicleta. Así es que hoy han comenzado estos operativos, entre otras diligencias que está desarrollando la Policía Militar del Orden Público. Aquí nos lo remarca el capitán José Coello, vocero de las Fuerzas Armadas de Honduras. Sí, en efecto, estamos realizando operaciones de seguridad de forma sorpresiva en diferentes sectores de la capital de la República. Abarcamos bulevares, anillos periféricos, zonas denominadas conflictivas también, instalando puestos de control con la finalidad de verificar documentaciones de motocicleta. Hemos decomisado en operaciones anteriores más de 20 que presentaron irregularidades, tanto en su documentación como en sus números de serie en estructura metálica. Algunos que no portaban placa e incluso algunos conductores de moto con armas de fuego que lo prohíbe la ley. En este sentido, estaremos reforzando este tipo de operaciones en diferentes sectores con la finalidad de decomisar aquellas motos que presentan irregularidades. Sabemos que estos vehículos son de reacción inmediata y en ese sentido son utilizados por miembros de estructuras criminales para cometer robos, asaltos, incluyendo sicariato.
Es por eso que estamos realizando estas operaciones a través de la Policía Militar de Orden Público y coordinado a través de Fuerzas Armadas para realizar operaciones preventivas de seguridad y lógicamente que las motocicletas que circulen lo hagan con toda la documentación en regla como lo establece la ley. Bueno, de igual forma también vamos a escuchar en este mismo orden de información de las saturaciones y registros que está desarrollando la Policía Militar del Orden Público, remarco, adscrito a las Fuerzas Armadas de Honduras. Vamos a escuchar al coronel de Infantería, don Fernando Muñoz Bonilla, que también nos brinda mayores detalles de estos operativos. ¿Continúan las operaciones a nivel nacional? Muy buenos días. Seguimos las operaciones a nivel nacional y principalmente en lo que es Tegucigalpa y San Pedro Sula, y las operaciones van dirigidas hacia las rutas del transporte urbano, poder ubicar policías militares dentro de los buses para que las personas que se transportan en ellos puedan ir tranquilos, puedan ir confiados. También la seguridad en esas terminales que en este periodo se dio tanto viaje, tanto movilización de personas, y se han asegurado todas las terminales de buses, se han asegurado los equipajes también, que no vayan ilícitos con el batallón canino. Va a haber las terminales de los taxis o de los buses que tienen mayor afluencia, va a haber policías militares allí brindando seguridad para que quien espera su transporte no tenga problemas y que se sienta tranquilo. De igual manera, estamos dirigiendo operaciones dirigidas a uno de los medios de transporte que más daño causa, que son las motocicletas, donde se cometen homicidios, donde se cometen asaltos. Y, por ejemplo, solo en un operativo se han detenido hasta 30 motocicletas que no tienen ninguna documentación, que son las preferidas por los delincuentes para poder llevar a cabo sus ilícitos. Entonces, hacia esto van dirigidas nuestras operaciones, y solo pedimos a la población que cuando haya un retén de la Policía Militar nos puedan comprender que es por su seguridad, que cuando policías militares aborden los autobuses, estén tranquilos. El pasajero que anda de manera legal, más bien debe de sentirse seguro porque anda, tiene una seguridad dentro de los buses. Bueno, este es el trabajo que está realizando su Policía Militar del Orden Público, trabajando a priori precisamente de lo que está aconteciendo en las principales ciudades del país, inclusive con estos asaltos a mano armada, también igualmente también la delincuencia que también está siendo objeto también los buses a través de las muertes que se han dado por motoristas que andan en motos, o sea, la revisión de que todos estos documentos estén en regla los que andan una motocicleta. Enhorabuena, pues, gracias Fuerzas Armadas por estar siempre apego a las necesidades del pueblo. Y hemos estado presentes hoy también en la Universidad Autónoma de Honduras. Y para que se relaje mi compañero Alex Vallecillo, nos vamos a quedar con este tema. Miren ustedes, 136 tachas y denuncias contra aspirantes ante la Corte Suprema de Justicia han sido admitidos por la Junta Nominadora. Los integrantes de esta Junta Nominadora han señalado hoy que darán a conocer entre el 12 y el 14 de enero las primeras resoluciones de las tachas y denuncias admitidas. Vean ustedes, según la lista que fue proporcionada y que ya la tiene usted en su cuenta de Twitter, ya hay tachas y recibidas 184, admitidas en trámite 136 y 48 inadmitidas. Ya hay nombres de las personas postulantes, continúa todavía Linda Patricia Reyes, todos estos abogados, Marcia Núñez Enave, Marco Tulio Barahona Valle, Marlen Suyapa Pérez, Odalis Aleida, todos estos están aspirando a ser parte precisamente de la selección. Y aquí el presidente de la Junta Nominadora no los explica. Bueno,
Bueno, son preguntas que ha participado la población hondureña, las organizaciones de sociedad civil y los mismos miembros de la Junta Nominadora. Son sobre los tópicos que ya se han establecido aquí, trayectoria profesional, ética, ¿verdad? Y de conocimientos sobre aspectos generales del derecho también, en los cuales los postulantes hacen la exposición correspondiente a cada una de las preguntas que ellos extraen de la urna o los que les formula la Junta Nominadora. ¿Los postulantes que tienen denuncias, a cuándo van a participar? Pues una vez que hayamos resuelto cada una de las tachas de denuncias presentadas en su fondo. Abogado, y si miramos estas tómbolas, podemos ver también los papelitos, a ver. Para la proposición de candidatos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, a la población especial, a las personas postulantes en este proceso de selección, comunica primero en el comunicado emitido hoy que la Junta Nominadora dio a conocer el listado de las personas que no recibieron tacha o denuncias. De igual manera, de forma preliminar, se socializó las denuncias, tachas que se han resuelto en este mismo día. Aquí también nos remarca precisamente don Olván Valladares. Ex rectora Julieta Castellanos, ¿qué mensaje tiene ella? ¿Qué mensaje? Creo que la carta es adecuada y los medios de comunicación que puedan ocupar momento, porque nosotros no podemos olvidar los eventos tal y como ocurrieron. La doctora Castellanos es una persona muy informada, en aquel momento estaba ocupando posiciones en la Universidad Nacional muy importantes. Y fue partícipe pues de comisiones especiales que investigaron todos los acontecimientos desde el 2009 y antes del 2009. Es importante porque la historia tiene que contarse en quitémosle el rótulo, Alex, para ver bien la cara de don Olván. Y en Honduras hemos tergiversado tanto los eventos y los acontecimientos que ya no sabemos exactamente de dónde venimos y para dónde vamos, peor, para dónde vamos. Entonces, creo que la carta es un recordatorio a todo el mundo, es un señalamiento también de errores, y es una puntualización de cómo debemos corregir estos entuertos. Abogado, el día que usted muera, ¿con qué bandera le gustaría que lo enterraran? Con la bandera nacional y con mi bandera del Olimpia también. Muchas gracias, ahí está. Bueno, nuestro amigo El Chele, el proceso continúa y esta mañana han iniciado las entrevistas para los aspirantes a magistrados, esto en el auditorio de la Alma Mater de la Universidad Autónoma de Honduras. La Corte Suprema de Justicia, señores, está integrado por 15 magistrados electos por el Congreso Nacional para un periodo de 7 años, pues esta selección todavía continúa en este proceso, en los que podemos remarcar quiénes están en este proceso: los abogados María Fernanda Castro, Edgardo Cáceres Castellanos, Hermen Omar Moncada, entre otros, José Tomás Guillén, Neri Mauricio Miranda, conocidos también Danelia Ferrera, Daniela Gramicel Garay Caballero, y entre los que más conocemos también está Ani Belinda Ochoa Medrano, el abogado Fredis Alonso Cerrato, todavía en el proceso de selección, él es el actual director del INFOP, Jorge Alberto Zelaya Saldaña, abogado Edwin Francisco Ortez Cruz, Miriam Suyapa Barahona, Conan Rafael Argueta Burdet, Jorge Abilio Serrano Villanueva, Daniel Arturo Cifrián, Rafael Bustillo Romero, Ingrid Evelinda Monzón López, Gaudí Alejandra Bustillo, ella es paisana y buena amiga mía, la abogada Gaudí Alejandra Bustillo, con un currículum de primera. Entre los más fuertes que pueden quedar en la nómina precisamente de los 40. Igualmente, son 15 los magistrados ante la Corte Suprema de Justicia, y de esos 15, solamente 7 serían los togados. Entre el 12 y el 14 de enero se podrían dar a conocer las primeras resoluciones de las tachas y denuncias admitidas. Cada aspirante tiene 5 días hábiles para responder
a su favor, según lo que nos declararon los entrevistados hoy. Las denuncias y tachas admitidas serán notificadas a los postulantes para que establezcan los descargos que estimen pertinentes en un término de máximo de 5 días hábiles en el momento que son notificados por la Secretaría de la Junta Nominadora. Vengamos acá, compañero. Bueno, esto se ha alargado, ¿verdad? Esto se ha alargado enormemente. Carmen, ¿por qué? Se ha alargado desde el punto de vista, señores, que es preocupante el alargamiento, porque referente a la Junta Nominadora, han habido tachas y también han habido denuncias entre los aspirantes a ser parte precisamente de el grupo o los 15 magistrados que van a ser electos para definir 7 de ellos que son los que van a integrar la nueva Corte Suprema de Justicia. Pero me preocupa algo en este tema sumamente importante para la justicia hondureña, es lo que va a pasar en el Congreso Nacional. Me preocupa desde todo punto de vista, porque siempre a toda elección o selección, en este caso de los abogados, siempre le dan el punto del tinte político. Este trae un montón de denuncias y sinvergüenzadas. Carmen, pueden errar todo esto, son seres humanos, pueden cometer miles de errores, pero si son buenos para implantar, verificar o dictaminar la verdadera justicia en el país, démosle la oportunidad. El gran problema es que a todos los metemos en el mismo costal. Y lamentablemente las denuncias son uno de los fuertes ante la Junta Nominadora en este momento. ¿Qué es lo que va a pasar en el Congreso Nacional? Eso es lo que me preocupa a mí, lo que pueda pasar en el Congreso Nacional. Recuerde usted, volvamos un poquito atrás, recuerde usted los grandes relajos que creímos nosotros que habían quedado en el pasado, han vuelto a resurgir. Se han armado unos relajos, y usted lo sabe perfectamente, recientemente en el Congreso Nacional. Y hace unos días, pocos días del 2022, tuvimos un relajo nuevamente por haber roto este diputado del Partido Libre, precisamente el que yo le digo inmigrante, lamentablemente por romper una moción de uno del Partido Nacional, se armó un zaperoco de padre y señor mío. Entonces, yo no quiero pedirle a Dios en primer lugar, porque no le puedo pedir a estos dites de la patria, porque no les importa, no les da vergüenza hacer esos grandes zafarranchos que se suponía que al ganar el partido Libertad y Refundación se iban a acabar. Lamentablemente tengo que decirle que los mismos son los mismos autores que están cometiendo los mismos zafarranchos. Carmen, también los del Partido Nacional, son unos relajeros y unos mercaderes. Los del Partido Liberal también. Los del Partido Salvador Narrala también. O sea, yo no voy a quitar, porque todos, absolutamente todos, les ha valido riata que el pueblo hondureño, oiga bien, los pueda señalar, cuando ellos deben de dictar orden y disciplina desde el máximo poder legislativo que es el Congreso Nacional. Doña María Betulia, qué gusto saludarle. Igualmente, licenciada Bella, que Dios Todopoderoso me la bendiga a usted y a su familia. Pues mire qué tema tan importante el que está tocando, como el de los
padres de la patria, ¿verdad? Bien llamados, así, que no están ellos capacitados, creo, para estar en un poder como el que están, sino como para ir a una celda a manzar fieras, a domar leones allá, porque eso es horrible lo que hicieron, agarrar, tirarse vasos de agua, insultarse, tirarse puntapié, eso fue espantoso lo que hicieron, como unas fieras salvajes, no como los padres de la patria que esperamos tanto a los hondureños de eso. Entonces yo digo que no están preparados para eso, sino para ir a dominar fieras. Solamente mi muchas gracias. Dios Todopoderoso me bendiga. Amén. Un abrazo a la distancia, doña María Betulia, que siempre participa en los temas y siempre está actualizada. De eso se trata. Llámeme, por favor, llámeme, participe en los temas. Yo no quiero que usted solamente se esté como simple espectador. Yo le decía en mi mensaje, tome una nueva actitud, sea diferente, sea beligerante, involúcrese en los temas que realmente, y sea usted un periodista ahí donde usted está, un acucioso, que no solamente esté solamente escuchándome, ah, está decaliándose Carmen, ah, que hable Carmen, que hablen los periodistas y para eso les pagan, no, hay que involucrarse. Los medios de comunicación formamos un papel importantísimo en educar, pero a la vez también en formar opinión, y formar opinión es formar su opinión con respecto a los temas. ¿Qué le parece la nueva responsabilidad que ha tomado beligerante la Policía Militar del Orden Público? ¿Que es importante que se enfrente al alto índice delincuencial, aún con las bajas que hemos tenido? Bueno, ese es importante el tema. Lo que pasó en Santa Bárbara, en Trinidad Santa Bárbara, con este ladroncillo que lo tuvieron que exhibir. Lo que está pasando con los postulantes con los mismos de la Junta Nominadora, con los mismos aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. Mis amores, aquí el punto es que ustedes sean beligerantes. Llámenme, tienen mi teléfono. Y me he dado cuenta, ¿saben cuántos mensajitos recibí en WhatsApp? 300 mensajitos. Y si tienen para mensajear cuando hay premios, ¿cómo es posible que no llamen, que no platiquen, que no hablen sobre el tema? Voy a ver si doña Teresita, qué gusto saludarle. Feliz año, que Dios me la bendiga y me le prospere éxitos en este año, ¿verdad? Tiempos mejores, ¿verdad? Es lamentable la situación que están viviendo los políticos. Es un desastre. Parece que hay ignorancia, no hay educación. A los albergados allá, a los afectados, les dieron 100,000 para bono navideño, les dieron 50,000 para el súper, les llevaron una comida pasada, ya no había que comerse, les llevaron unos tamales pasados, esa gente está muriendo de hambre, hay días que le llevan comida, hay días que no le llevan comida. Es lamentable, licenciada, es lamentable lo que están haciendo con el pueblo. Ya dio orden la presidenta, que no quería ni un diputado, ni un alcalde, ni regidores, ni suplentes en las alcaldías sentados en los escritorios. No oyen nada. Un desastre completamente. Que Dios lo guarde, que Dios lo guíe. Que Dios nos agarre confesado. Que Dios me le bendiga, doña sí. Teresita. Bueno, a oído de las autoridades, del alcalde capitalino, a diestra y siniestra, pero igualmente habría que ver quién lo manejó. Y realmente no creo que se hayan perdido, simplemente y sencillamente se regaló a Raimundo y Medio Mundo. Ojalá que tengamos conciencia que este año la economía se pueda levantar con esa inversión que podíamos tener de parte de estas gestiones que está haciendo la mandataria allá en Brasil y en otros países que ella ha visitado recientemente para poder trabajar, levantar el perfil de Honduras y que no tengamos hechos lamentables. Desde el Congreso Nacional, que se remarque que haya una responsabilidad por el que la justicia no se la pasen, ustedes ya saben por dónde, y que
realmente les interesa el pueblo hondureño, no tirarse el dinero, ah, ya le di 100 mil empiras con un bono navideño, ah, si lo liquida, bueno, y si no, está a mano de las necesidades del pueblo hondureño. Doña Melba Cerrato, qué gusto saludarle. Mucho gusto, licenciada, para mí, oírla y verla por televisión de la Guardia, y gracias a Papito Dios porque nos ha dado un año más de vida. Gracias a usted. Todo lo que usted haga como periodista, pues, es una mujer excelente, una buena madre, una buena esposa y una buena abuela. Que el Señor me le conceda todas las peticiones de su corazón y que bendito sea Dios, porque es una mujer generosa de Dios, entregada al Señor Jesucristo. Tres llamadas, está bien. Mañana vamos a tener cuatro, pasado mañana vamos a tener cinco. Vamos a ir resaltando, vamos a ir volviendo a tener esa interacción entre usted, mi hermano, mi hermana, porque las interacciones yo las voy a tomar en cuenta ya. Las interacciones a partir de ayer, a partir del día que me incorporé, que fue el martes, yo voy a empezar a tomar las interacciones. William me decía que vamos a hacer para el 15 de febrero, que y yo quiero que participen, yo quiero que interactúen, yo quiero que se involucren en los temas, yo quiero que